Hoy tendremos una nueva entrevista del Racing, pero abrimos la ventana del fútbol femenino para charlar con Maikarrin Astudillo. Antes de nada, como siempre, darle like al vídeo, suscribíos y al final de la entrevista dejadme vuestra opinión. Maikarrin Astudillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Oscar? Teníamos ganas de darle una vuelta al fútbol femenino aquí en el canal, que lo estábamos dejando aparcadísimo. Básicamente es el primer vídeo en el que tratamos del tema. Sí que, por ejemplo, en mi trabajo en la cadena SER habíamos hablado con la capitana, con Silvia Pinchis, con Heria de Diego, que va con la, es internacional española en categorías inferiores. Pero claro, en el caso este del blog del canal, tenía ganas de darle coba y fíjate que azares de la vida, coincidiendo en el gimnasio con Mai, de esto que dice la gente, a ver si os suscribís y tal y cual, justo coincide que me entero que Mai es jugadora del Racing. Entonces, claro, yo escucho a Mai decir, no, yo soy Mai. Y digo yo, Mai. Y claro, yo la conozco como Astudillo, que además estaba viendo que justo ese fin de semana anterior había marcado gol, que el cumple había sido hace nada justo, y es cuando tenemos ese contacto, habíamos quedado en hacer la entrevista y he tenido a bien que en este día le robemos un poquito de tiempo para que la conozcáis un poquito más, para charlar del equipo, para charlar sobre ella y también charlar de fútbol femenino, que es muy interesante. No, encantadísima de la invitación y de poder que la gente me conozca y conozca el fútbol femenino también, ¿no? Porque Maya Astudillo es una jugadora del Racing Féminas, que este año ha estado aquí en el equipo, juega en el centro del campo, la dorsal 8, muy llegadora, probablemente de las que cuando le pongan el cronómetro del tiempo que ha estado corriendo es la que más recorra, porque llega arriba, baja, abajo, es un auténtico torbellino en ese aspecto. Y luego además eres internacional en tu país, en Venezuela, y es importante también charlar del equipo y luego también de la selección. Pero empezamos por ti misma, por cómo eres tú. Defínete, ¿quién es Maikarrin Astudillo? Una alegre dentro del campo, afuera también. Sí, es verdad que soy aguerrida, con mucha actitud y siempre con esa ambición de dar lo mejor y aportar muchísimo para el equipo. Estoy viendo la trayectoria que has tenido. Ya en España habías jugado antes en el Betis, en Primera, que también jugaste en el Cáceres. Y este año llegas al Racing Féminas, que es un poco lo que nos toca un poco más, porque la gente del canal es la mayoría de Cantabria, del Racing, aunque tira un poco más por la parte del Racing masculino, pero sí. Por conocer un poco más tu llegada aquí a Santander, ¿cómo se cuece que llegue Maikarrin Astudillo al Racing? Después de pandemia me había quedado sin equipo, estaba con mi representante en búsqueda de un nuevo club, yo no viajé a mi país, me quedé aquí en España, y entre acuerdo y acuerdo, Pablo Volado, me escribió, estuvimos en conversaciones, estuvimos hablando y me dio la oportunidad de venir acá, de estar unas semanas entrenando con el equipo, verme y ya esperando las indicaciones para firmar contrato. Pablo es el entrenador del equipo, es el que te llama para traerte aquí, para ficharte, para catarte. Un poco totalmente. Balance de temporada. Hay que recordar que en la Liga Retro Iberdrola, que es la segunda categoría del fútbol femenino nacional, el Racing estaba ahí en ese grupo primero en el que sí que se mete para poder jugar el playoff. Se mete, creo, con el Oviedo Moderno, con el Madrid Club de Fútbol y, si no recuerdo mal, con el Atlético de Madrid también, el filial. Con el Atlético de Madrid. A esa fase. Y en la segunda, luego ya cuando está un poco más complicada la cosa, de ahí sube el Alavés, que es un equipo, por cierto, a que ganasteis en Santa Ana. Sí, bueno, la verdad que ha sido un partido bastante complicado, más que todo cuando pasas a esa fase de playoff, donde te encuentras equipos muy bien preparados, con una estructura bastante potente, y evidentemente
te encuentras con equipos que puede ser que le puedes ganar como que no. Y bueno, el primer partido de playoff fue con el campeón, el que acaba de ascender a Primera Iberdrola, con el Alavés. Le ganamos 1-0 aquí en casa. Y ya de ahí, bueno, es verdad que, como te vengo comentando, todos los partidos se juegan como si fuera una final. ¿Y qué balance haces de lo que ha sido la temporada para el Racing Féminas? ¿Contenta? ¿Cómo? ¿Qué balance haces de la temporada? ¿Podéis haber dado un poco más? ¿Estáis satisfechas o realmente ha sido muy prodigiosa la temporada? Bueno, la verdad es que satisfecha al 100%, evidentemente no, pero sí sabíamos que, o teníamos la sensación que podríamos dar más o buscar otro resultado, pero como te digo, a veces el fútbol no es tampoco como uno lo quiere, sino que también hay rivales que desean lo mismo que uno. No, desde luego. El balance, yo, fíjate, en varios partidos que he visto de ti como jugador, además con algún amiguete con el que hablo que veo habitualmente los partidos, desde aquí un saludo a Álvaro Sáenz, que es el que lo narra en YouTube, que además es una auténtica gozada ver los partidos del Racing Femenina, porque te lo pone en YouTube en una calidad muy buena, con muy buenos comentarios, y te lo acerca muy, pero que muy bien. Te decía antes el tema este de la box-to-box, una jugadora de que recorres todo el campo, que juegas en doble pivote con el dorsal 8, pero eres muy llegadora, tienes, yo creo que, muy buen físico para poder hacer eso. ¿Es lo que quizás más satisfecha estás contigo mismo, de tu capacidad física en el campo? Sí, bueno, yo creo que es una de mis cualidades como jugadora, y mi virtud es esa, de que me gusta mucho recuperar el balón, tratar de acompañar la jugada, las finalizaciones, también aportar defensiva. Oye, el próximo año que te tenemos aquí, ¿vas a buscar por ahí fuera otra aventura? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿No tienes nada pensado todavía? No. Yo creo que ahorita lo que estoy pensando es en desconectar un poco, tratar de estar tranquila y esperar a ver qué sale, ¿no? No, me imagino, desde luego. Vamos a hablar un poco también de la selección, que es algo que yo creo que es muy, muy importante en ti, que eres internacional con la Vinotinto, con Venezuela. ¿Qué supone para ti ser internacional de la selección? Un orgullo, ¿no? Desde mi primer llamado siempre lo he disfrutado. Cada vez que me llaman a mi selección, me siento agradecida, evidentemente, porque tengo compañeras que son excelentes jugadoras, excelentes personas, y que te vuelvan a llamar a cada módulo, a cada fecha FIFA. Eso quiere decir que lo estás haciendo bien en tu club. Y evidentemente yo, siempre que me llamen a la selección, va a ser muy satisfactorio. Hay mucha diferencia de las concentraciones y de la metodología de entrenamientos y en general de lo que estás con el Racing a con la selección Vinotinto. Hoy día no, hoy día es similar, porque ha llegado a la selección de Venezuela una entrenadora que es italiana, exjugadora de aquí de España, Pamela Conti, y tiene muchos conceptos europeos, conceptos que se están manejando hoy día aquí, y lo influye mucho a lo que es esa dinámica en la selección. Oye, en la selección coincide mucho con Dina Castellanos, la del Atlético de Madrid. Sí. Jugadoraza, sí. ¿No? Jugadoraza, sin duda alguna. Una referente de nuestro país de fútbol suramericano, y espero que también le siga yendo bien acá en España, en Europa, donde se lo proponga. Ya le hizo un gol al Barcelona la fecha pasada, 2 asistencias, llegando de una lesión. Es una jugadora muy determinante, la verdad. Oye, con la selección hay una fecha, probablemente, que es la que quede más marcada en ti. Aparte que luego con clubes hayas jugado la Copa Libertadores, que es la Copa América 2018, ¿no? O sea, para ti ha sido la más espectacular, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como te digo, jugar con mi selección, ya sea un partido amistoso, es bonito, es increíble. Y sí, estuve en la Copa Libertadores, perdón, Copa América, con la Vinotinto 2018, si no me equivoco, y enfrentar jugadoras como Marta, Formiga, jugadores increíbles, brasilera, argentina, colombiana, es bonito, ¿eh?
Oye, y más allá de eso, súper competitivo, ¿sabes? Sí. Todos los partidos, como te digo, se juega una final. Oye, estando, y estando a tu nivel personal, me imagino que muy contenta estando en ese 11 tipo, siendo la más destacada de tu selección. Vamos, para mí, yo creo que eso es un orgullo tremendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso también es gracias al equipo, ¿no? Que también te ayuda y te aporta un poquito de cada cosa. Si no, es imposible. No, de luego, pero me refiero que es que no lo pones en valor, y aquí tenemos a una chica que en ese torneo fue de las mejores jugadoras, la mejor catalogada de la selección, y parece que lo dejas un poco como de lado. No es que lo deje de lado, sino que, bueno, ya... Y yo pienso que hay que seguir trabajando para mejorar esas cosas. Sí, lo tomo como que o sea, una experiencia muy bonita, igual lo de los centroamericanos, que quedé en el 11, el 11 ideal del torneo, y una de las mejores del equipo. Pero eso a mí lo que me hace es motivarme para seguir haciendo lo mejor. Oye, Lucas, ya ves el fútbol europeo, vives aquí, de hecho, cuando vas a las ventanas ahí con la selección, ¿hay mucha diferencia realmente de la forma de vivir el fútbol femenino en Europa a lo que hay en Latinoamérica? Totalmente, totalmente. Es verdad que hay países como Brasil, un poco como Colombia, Chile, que se están sumando a lo que es el fútbol femenino profesional, México, pero hay una diferencia abismal. Y eso que aquí falta, por lo que he visto y he vivido, hace falta, ¿sabes? Y en Sudamérica falta muchísimo más. ¿Quieres decir que, por ejemplo, en Europa está mucho más avanzado, mucho más visibilizado, mucho más sensibilizado, ¿no? Sí, exactamente. Antes me decías el tema de que aún faltan cosas. Sí. Ahí. ¿Qué hace falta más para que el fútbol femenino tenga un papel mucho más entablado en el día a día del fútbol en general? A ver, más allá de económicamente, yo creo que seguir preparándose, los entrenadores, cuerpo técnico, dándole más visualización a lo que es la liga, no solamente la Iberdrola, sino también retos. No sé, hay tantas cosas que se puede hacer para que el fútbol femenino crezca. Más marketing a las jugadoras, que sean más vistas. Sí, al final estamos en Europa y hay una Champions ahorita y una Champions femenina que la acaba de ganar el Barça y lo pasan como por encima, sí, 3-4. Entonces yo te digo, ese tipo de cosas se deben de mejorar, que es una Champions. No, la verdad es en general, yo creo que el tema de, sobre todo este año el Barça lo que ha hecho, ganando el triplete, siendo... Un triplete increíble. Contra el Chelsea, que en 10 minutos estaba ventilado el partido y realmente ya. Pues Laporta un día sí va, pero otro día le preguntan al presidente del Barça si ficharía, sí, que jugadoras son jugadores de su equipo, y dice que no sabía. O sea, creo que sí que hace falta más sensibilidad en la parte de visualización, ¿no? Que se visibilice mucho más, te lo compro por completo. De hecho, y esto es una crítica ya personal, por ejemplo, la primera entrevista que hago aquí en el canal es contigo, llevo aquí creo que son 104 vídeos subidos, después en la cadena se también nos cuesta un poquito más, ¿no? A veces hemos hablado con Silvia, con Nerea, pero quizás falta un poquito más de empuje ahí, y luego en las grandes plataformas como tal, sobre todo el poder acercar los partidos, porque mucha gente puede tener el mantra de decir, es que el fútbol femenino es doloroso, son muy malas y tal. Tú ves la final del Barça con el Chelsea y juega mejor el Barça femenino que el primer equipo del Barça masculino, ¿no? Eso es descarado. Ya, bueno, y más allá de eso, el fútbol femenino es vistoso, ¿sabes? Es llamativo. Tú vas a un partido de fútbol por primera vez, o fútbol femenino por primera vez, y te va a dar esa sensación de seguir viendo, porque atrae, ¿sabes? Pero como no hay transmisión... Con todo este tema del COVID, los aforos son muy limitados, o sea, muchas cosas, pero en final, en cierta parte, el fútbol femenino es muy llamativo, es muy visual, pero si no le dan ese espacio... En el caso del Racing, yo creo que lo han hecho muy bien en el Racing Feminas, con lo que decíamos antes, porque te permite, por lo menos, aunque no... Imagínate, hay gente que igual, vosotros jugáis en Santana, en el campo de Thanos, en Torrelavega, que está a un cuarto de la Santander, igual hay gente que dice, que pereza ir ahí ahora, lo pone en YouTube, además lo puede ver cuando quiera, si no, porque lo puede echar para atrás, para adelante, y también es una forma, yo creo, también de poner un poco en valor
el fútbol, el producto, y que luego pues pueda haber más marcas, que se os pueda conocer mucho más. Totalmente. Y ampliar un poco todo, sobre todo, yo creo. Y bueno, no solamente lo ven ustedes, por lo menos mi familia lo ve. Mi familia ve todos los partidos cuando lo transmiten. La familia de mi compañera, igualmente, amigos, siempre están pendientes. O sea, eso es darle un poquito más de visualización a tu trabajo. ¿Cómo vendes a tu trabajo? A tus jugadoras, a tu club. ¿Qué le muestras a la gente? En este aspecto en el que hablamos a veces de mejores condiciones, sé que el año pasado hubo una polémica muy grande con el sindicato de futbolistas para que también tuvierais vuestras jugadoras una serie de criterios para que tengáis también unas condiciones mínimas. En vuestro caso, no sé si podéis vivir únicamente de esto, si también recibís algún tipo de ayuda, o únicamente sois futbolistas como tal, algún jugador de otro equipo. Sinceramente, el fútbol femenino, yo creo que es... no vive de esto, ¿sabes? Esto es verdad que sí te alcanza para tus gastos, para tus cosas, pero no es para vivir. No es como para yo decir, me voy a traer a mi familia a vivir aquí y voy a vivir del fútbol. Pues no. Tengo compañeras que tienen que estudiar, trabajar, jugar y, ¿sabes? Que no se dedican solamente a esto. Sí, sí, sí. Fíjate que yo estoy viendo una evolución ya, yo creo que sí que está cambiando mucho la cosa, por lo menos de visualización y tal, pero tú realmente que ya tienes una experiencia ya muy dilatada, tanto en Latinoamérica como aquí en Europa, jugando en equipos buenos de primera y segunda división, ¿tú ves que hay ese cambio o realmente lo sigues viendo muy similar a antes? Lo sigo viendo igual y es lo que te digo, espero que esas cosas cambien o mejoren, porque vienen no solamente pensando en mí, sino también pensando en las chicas que vienen en crecimiento. Chicas que quieren dedicarse a esto, pero sería una cosa increíble que ellas también lo vivieran de otra manera. ¿Has visto mucha gente o compañeras que digan, joder, es que tiene un talento brutal, pero por condiciones económicas dice, mira, prefiero estar trabajando no sé dónde o estudiando no sé qué, que estar aquí perdiendo? Totalmente, he pasado por compañeras así, muchísimas. Que dicen, pues, me encanta y juegan increíble, pero dicen, es que de esto no voy a vivir. Y estudian, trabajan, se olvidan del fútbol, lo dejan para hobby, para un fin de semana que se juntan, cosas así. Quiero llevar un poco la entrevista al tema que quizás podemos hablar a veces del machismo que hay en el mundo del fútbol. En tu caso particular, ¿tú has vivido que haya ese machismo, ese desprecio de decir, una jugadora de fútbol femenino, buah, qué tostón, eso paso y tal? Ya, muchísimo, muchísimo. Es más, a mí me encantaba el jugar en la calle con mis amigos, en las canchas o qué sé yo. Y siempre era como que hace una niña jugando fútbol, o si le damos una patada va a ponerse a llorar, o qué sé yo, o sea, cualquier tipo de esos comentarios que, valga la redundancia, no va al caso. Luego ven que la chica juega más que ellos y empiezan a hablar más peor, ¿sabes? Y así, eso yo creo que hay que cambiarlo y a veces pienso que ya es de una cultura que de siempre te lo han como que no inculcado, pero lo vas viendo tanto que dicen, pues ya es normal, y no es normal. No es normal porque es fútbol, o sea, lo puede jugar quien sea. ¿Tú desde bien quería querer ser jugadora o te fue llamando el gusanillo más adelante? No, la primera que ibas al colegio, ¿tú eras de jugar al fútbol o estabas haciendo otra cosa? Pasa que a mí me llevó al fútbol fue mi madre. Y le fui agarrando cariño. No, mi mamá no es futbolista, pero es amante del fútbol y le encanta el fútbol. Y ella fue la que me llevó a una escuela a jugar fútbol, a los partidos, a todo. Y ella fue la que me... A ver, a mí me gustaba ver fútbol muchísimo. En Venezuela lo que más se ve es el béisbol. Y a mí me encantaba ver los mundiales, a mí me encantaba ver los partidos de fútbol, Eurocopa, hasta los mismos partidos de acá de España. Y desde ahí siempre me llamó la atención el fútbol. Ya luego viene mi madre y me dice, pues vamos a meterte en un equipo.
y disfrútalo. Y tal cual, así fue. Tú, cuando ves esos partidos, no sé si ahora sigue siendo así, pero tú, el porcentaje de partidos de fútbol masculino con fútbol femenino, ¿cómo está? ¿Qué ves más? A mí me es indiferente. O sea, a mí me gusta ver el fútbol en general. Sí es verdad que el masculino es como que un poco más vistoso que el femenino, pero yo no tengo problema en ver partidos. Y tú, cuando te dicen un comentario de... Imagínate, cuando te digo antes lo de defínete como futbolista, como... ¿A qué jugador o jugadora te pareces? ¿Tú buscas un jugador o una jugadora para compararte? A mí me encanta Formiga, en mi posición. Y de una lo digo, Formiga, me encanta. Pero ahora me voy con... En mi posición veo a Toni Kroos, veo jugadores que resaltan en sus equipos y que tienen gestos interesantes que te dicen, oh, mira, puedo aprender de él, ¿por qué no? O porque puedo aprender de ella. No, a ver, es interesante. Yo siempre tenía esa incertidumbre de a ver si te fijas en eso, en la meta de jugadoras. Por ejemplo, ahora estamos viendo en el Barça, jugadoras, a mí Aitana Bonmatí me parece impresionante, me parece una bomba increíble. O sea, podemos hablar de a veces de si Jenny Hermoso que tal, pero a mí me parece que Aitana es una bomba increíble. Y por ejemplo, hay jugadoras así que a veces puedo decir, no, pues me comparo con, te has dicho, Kroos, Modric, tal. Y tienes igual ejemplos como Alexia Putellas, por ejemplo, aunque no quitas tanto tu posición, pero ese tipo de jugadoras que a veces marcan mucho la diferencia. La diferencia, sí, totalmente, totalmente. A mí me pasa, digo, o sea, o es más, las alabo, digo, a ver, ¿cómo juega, no, esta chica? O qué sé yo, ¿sabes? Pero también, como te digo, tengo mi jugadora femenino y también tengo el masculino. Oye, puede haber gente que vea la entrevista esta y la esté viendo y diga, no he visto un partido de fútbol femenino en mi vida, me está pareciendo interesante. Sí, totalmente. ¿Cómo le convencemos a ese tipo o chica o chico que está viendo la entrevista a decirle, ponte un partido, me pone en el canal de YouTube el Racing Féminas y nos ves jugar X partido y luego ya decides a ver si te gusta más o no? ¿Cómo le convencemos? Yo creo que hay que convencerlo de como sea y que ojalá vean la entrevista y diga, voy a ver a Maya Studio jugar a ver qué. Qué es lo que juega. Y de ahí poco a poco ir enganchando a las personas. Y no solamente que me vean a mí, sino que vean también a muchas jugadoras, el Barcelona, el Betis, el Real Madrid, que vean al Madrid CF, al Sevilla, que vean todos los juegos que sean posibles. Oye, hay una portada por ahí, creo que es del diario Marca, creo que era Marca, si no era LAS en su momento, que cuando el Madrid compraba el tacón y ese año de impasse entre de ser tacón a ser Real Madrid femenino, que dice el fútbol femenino entra en otra dimensión. ¿Tú has visto que realmente desde que el Madrid entra en escena no. haya cambiado el tema o seguimos atrás? No, para mí no ha cambiado nada. Se creó, bueno, ni se creó porque ya el equipo estaba. Una plaza más de un equipo grande, evidentemente, como es el Real Madrid. Y espero que sigan haciendo las cosas bien, porque el equipo va bien. Y quizá más adelante, bueno, es verdad que se suma un grande al fútbol femenino y puede ayudar a hacer más visual, a hacer más marketing, pero se está sumando un grande. Oye, estoy seguro que tú arrastras muchísimos fans, lo he visto en redes sociales, que eres una auténtica referencia para mucha gente, cada cosa que publicas en Twitter, en Instagram y demás. Entonces, habrá mucha gente que haya llegado a esta entrevista siendo tus seguidores y que realmente este canal no le hayan visto en la vida. Mándales un saludo para todos esos gente que te apoye, que te sigue en todo momento, porque estoy viendo que tienes una comunidad de mucho incondicional. No, tampoco, pero bueno, siempre... le mando saludos a mis fans, a mis amigos, a la gente que siempre me apoya, a la que no me apoya, pero me da esa fuerza de que digo, pues esto que me están criticando es un plus para mejorar, ¿sabes? Que no lo veo como crítica, sino como constructiva, para seguir siempre mejorando y nada, saludos a todos y a ti también, Oscar, por la invitación. Oye, ya para terminar, y te dejo ya libre, que seguro que tienes mil cosas que hacer, vamos a acabar con un test muy rápido que siempre hago en todas las entrevistas, que es una palabra y una respuesta. La primera, ídolo de la infancia o ídola. Ronaldo Nazario. Referente futbolístico actual. Cristiano Ronaldo.
Un entrenador o una entrenadora que dirías, es que me ha marcado muchísimo. ¿A lo personal? En lo personal, sí. Omar Ramírez. La jugadora que más difícil te lo haya puesto en un terreno de juego, que más hayas admirado. Entre Lacy Santos y Catalina Usme, dos colombianas. Una compañera de referencia. Isaura Viso. ¿Tu mejor partido? De esta temporada creo que contra el Alavés. Ese día marqué un gol y ganamos. ¿Y tu mejor gol? Contra el Alavés. Un buen gol además, ¿eh? Que además... Mira, yo creo que me quedo con eso, el más reciente, uno de los más recientes. Estuvo muy bien. Pues Mike Erlina Studio, es un auténtico placer tenerte aquí en el canal de A la Doblada, una auténtica crack, jugadora del Racing Féminas. Esperemos que también siga aquí la próxima temporada, aunque me imagino que no le falten novias de equipos a las que llevarse, y también de la selección vinotinto internacional, y además una jugadora totalmente referencia, ya lo sabéis, en el fútbol femenino también, ahora mismo aquí en Cantabria y en Santander. Mai, toda la suerte del mundo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar, por la invitación a tu canal, y estoy segura que pronto volveré a este canal a hacer otro tipo de entrevista, ¿no? Esperemos que sí. Muchas gracias, claro, Mai. Sí, a ti, Oscar, chao. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno. Espero que la entrevista os haya gustado. Si ha sido así, darle a like al vídeo, suscribíos para que la comunidad, por favor, pueda seguir creciendo. Y por último, dejadme vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido Mike Erlin? ¿Qué pregunta tendríais que trasladarle a ella que yo no haya hecho y que os interesaría bastante? ¿Qué os parece el papel del fútbol femenino hoy en día? ¿Seguís el fútbol femenino? ¿Lo vais a seguir? ¿Qué opinión os merece en general la entrevista y lo que hemos tratado en ella? Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!